Qué belleza de palabra. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que esa bendición te alcance hasta mil generaciones. Bellísima palabra. No sé qué tanto tú y yo, que tú hayas leído, que no sabes tú lo, lo mucho que yo hayas leído, pero mi punto es, no sé qué tanta literatura hayas leído, pero cuando te acercas a la Biblia, a la palabra de Dios, encuentras un corazón de Padre, un corazón de Madre, de Misericordia en Dios tan maravilloso, tan grande, tan precioso, tan bello. Y en esta época en la que estamos, yo te quiero invitar, si nunca has abierto las páginas de la Biblia, que lo hagas. Yo quiero comentarte por unos instantes, leerte algunos pasajes que tienen que ver con un mensaje que está en el corazón de Dios para nosotros que estamos hoy en casa. El 29 de julio de 1914, la paz mundial se vio quebrantada, violentada. El imperio austrohúngaro sobrepasó las fronteras del sur de, de su tierra y nación tras nación en Europa comenzó a involucrarse en lo que llegó a ser la Primera Guerra Mundial. Muchos de ustedes conocen los, las cifras, la, lo terrible que fue aquel momento para el mundo. Sin embargo, no muchos de nosotros hemos escuchado una historia fuera de lo común que, que tomó lugar precisamente en diciembre de ese año, cuando en la, una frontera tripartita los alemanes trajeron a una, a, a una cantante para entonar cantos o villancicos navideños y cuando aquellos uh, soldados atrincherados esperando la oportunidad de disparar unos contra otros. Cuando los escoceses escuchan a los alemanes cantar eh, Noche de Paz, algunos de ellos sacan sus gaitas y se unen a aquel sonido. Para sorpresa de todos. Y los franceses se unen finalmente y cantan: Venid fieles todos. Y la historia cuenta, muchos todavía discuten si fue simplemente una fábula. Hay personas que registran eh, momentos y personajes puntuales que nos dejan saber que fue cierto. Esos soldados salieron de sus trincheras y terminaron orando juntos, partiendo el pan y tomando el vino para recordar lo que para ellos era la cena del Señor. Y me hace pensar a mí eh, que una cena, un encuentro, el comer juntos puede, puede romper barreras, puede eh, penetrar la oscuridad más tremenda, puede parar la violencia. Aquellos soldados, después de haber pasado varios días conversando unos con los otros y después de haber participado del pan y el vino, como los cristianos lo hemos hecho por muchos eh, siglos no pudieron más pelear el uno contra, contra el otro. De hecho, comenzaron a mandarse mensajes unos a los otros cuando sabían que la artillería iba a caer y los aviones iban a mandar bombas sobre el enemigo, supuestamente, y comenzaron a avisarles para que pudieran movilizarse y salvar sus vidas. Los jefes de estas personas tuvieron que moverlos a otra parte de la guerra porque aquellos que habían estado juntos una noche orando unos por los otros y partiendo el pan y tomando el vino ya no pudieron pelear unos contra los otros. Claro, me hace pensar lo poderoso que es esta pausa, este momento, este tiempo en, la que, en el que muchos de nosotros comemos juntos más de la cuenta. No sé si usted se acuerda la última vez que usted lo había hecho antes de esta pausa. Eh, hoy estamos comiendo juntos muy a menudo, pasamos casi todo el día juntos y me pongo a pensar qué bendición es pasar tiempo juntos, pero ¿qué pasa cuando las relaciones no están bien, cuando las cosas en el matrimonio no han estado nada bien, cuando nuestros hijos han estado tan desconectados de nosotros, tan alejados de nuestra voz, cuando hubo cosas que sucedieron, palabras que se dijeron, que han herido, que han distanciado? Esta es una oportunidad única, creo yo, que Dios nos está dando para dirigirnos a esas cosas, para apuntar a esas cosas, para llamar nuestra atención. Yo creo con todo el corazón que un, una cena, un tiempo de comida, la mesa de nuestra casa puede ser un tiempo de transformación, puede ser un tiempo de reset, en buen español. En buen castellano, un tiempo para comenzar de nuevo. Y quiero hablarte acerca de eso. Es posible que Dios nos esté dando esta pausa para salvar tu familia, para salvar tu matrimonio, para salvar tu fe, para salvar esa conexión con Dios. Yo creo que en este tiempo Dios quiere hacer varias cosas en nuestra casa. Estamos distantes de los demás, pero podemos estar realmente conectados con los nuestros. Y yo creo que Dios quiere, número uno, que tú te reconectes con Él y lo pongas en el primer lugar de tu casa y de tu vida. Yo creo también que Dios quiere que reconectemos los unos con los otros. Y al hacerlo, Dios quiere que sanemos a través de conversaciones, a través de momentos, a través de corazones que se abren a través de la paciencia del servicio, que podamos volver a ser una familia. Yo no, no, yo no puedo ignorar que algunos de nosotros estamos solitos en este proceso. Pero confío en Dios que a través de lo que estás escuchando puedas conectarte virtualmente con amigos y familiares y puedas sanar relaciones que están rotas hoy día. Yo creo que Dios nos está dando una pausa a todos nosotros y oro en el nombre del Señor que podamos reconectarnos. En un momento yo quiero invitarte a participar conmigo de la cena del señor pero escucha esto antes en la biblia hay una una historia que es puntual que es fuerte es la la cena que el señor invitó a su pueblo a comer como un punto de reinicio como un reset fue la cena pascual aquella noche en que el señor le dijo a israel quiero que te reúnas que en tu casa te encierres en tu casa y sacrificando un corderito lo vas a asar en las brasas y luego lo vas a comer junto con tu familia y el ángel de la muerte va a pasar por todo Egipto y va a liberarlos a ustedes de la opresión de Egipto hiriendo al primogénito de toda familia y aún del ganado allí en Egipto esa noche oscura de muerte de mortandad. De, de, de oscuridad será una noche de enfoque en mí, será una noche de reunir a la familia, será una noche donde voy a invitarlos a quitar los ojos de la mortandad que está tocando al mundo y poner los ojos en uno y el otro y juntos enfocarse en un cordero que significa el perdón de Dios para ustedes y la esperanza de una nueva vida, porque esa noche la recordarás por mil generaciones. Cada vez que participes de esta cena, cada vez que tomes de ese cordero, vas a recordar que tu Dios te liberó de la opresión y de la esclavitud y de la mortandad misma esa noche. La escritura nos dice: el animal que escojan, miren las instrucciones, puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto, al que cuidarán hasta los 14 días del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la, la noche, y tomarán luego un poco de sangre, la untarán en los dos postes de la casa, en el dintel de la puerta de la casa, donde coman el cordero. Y más adelante dice: comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a las Cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Y yo estoy viendo aquí a un Dios que está haciendo un reset en la mente, un reinicio en la mente. Como cuando tú tienes tu ordenador, tu computador que dejó de funcionar y tienes que hacer un reset, tienes que arrancar de nuevo aquella computadora para ordenar muchas cosas. Yo creo que para un pueblo que vivía por 400 años sin Dios alejado, sin entender cómo eran los caminos de ese Dios que era su Dios, para un pueblo que había vivido 400 años sirviendo, sirviendo esclavos bajo latigazos, e ingratitud era necesario un rearranque, un arranque de motor, un reordenar pensamientos. Y el tener un cordero cuya sangre marcaría las puertas de sus casas y que comerían en familia en una actitud de prisa, como dice el Señor, me habla a mí de muchas cosas. Me habla a mí acerca de cómo Dios nos está llamando a ponerlo a Él en el primer lugar. Si tú me escuchas como cristiano, sabrás que el Nuevo Testamento nos dice a nosotros que Cristo es el Cordero que quitó el pecado del mundo. Así lo dijo Juan el Bautista cuando nos dice que al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y le dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nos habló de que Jesús era ahora en el Nuevo Testamento ese Cordero que Dios ofrecía para liberarnos ya no solamente a Israel, sino a la humanidad entera de la tiranía del faraón que se llama el diablo, que nos tenía oprimidos bajo temor, bajo el temor a la muerte, bajo la enfermedad, la miseria, nos tenía atados por adicciones y ahora nos llama a una nueva tierra, pero para poder vivir en esa nueva tierra, Dios nos pide que lo hagamos a través de creer, de tener fe en una persona, Dios hecho hombre, muerto en la cruz. Y ahora no nos pide que tomamos la sangre, que la tomemos y pintemos las puertas de nuestra casa. Él nos pide que tomemos esa sangre y la apliquemos a nuestra alma, porque Él promete que por el poder de esa sangre nuestros pecados serán perdonados. Y el juicio que tenía que caer sobre nuestra casa pasará de nosotros. La Pascua significa precisamente pasar por encima. Israel fue perdonado en aquella ocasión y vino a ser pueblo de Dios y adoró a Dios en, en el monte de Dios porque Dios pasó por encima sus pecados y los rescató como hijos de Él. La Escritura nos dice a nosotros, ustedes saben que no fueron redimidos de su manera vana de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o como plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. ¿Dónde está tu fe últimamente? ¿Quién ha sido el centro en tu corazón? ¿Quién es el centro en tu familia? Dios nos está dando un reset para que vuelvas a doblar rodillas en tu casa, para que vuelvas a orar en tu casa, para que invoques el nombre del Señor que quiere que pase por encima de ti la mortandad. Y es a través de la fe en Jesucristo. Él es el punto de arranque, el que te libera de esa eres, herencia de, de pecado y de muerte que hemos traído en nuestro pasado. Pero hay que hacer esta pausa, hay que entender por qué Dios nos está permitiendo estar acá. Dios quiere que recuperes tu fe, que yo recupere mi fe, que vuelva a invocar el nombre del Señor, que vuelva a poner mi vida en las manos del Señor. Pero yo creo también que Dios nos está llamando a nosotros a voltear mi cara hacia la cara del otro. Esa noche de Pascua para Israel significó juntar a la familia, estar aquí juntos. Y mientras lo terrible está pasando allá afuera, nosotros volvemos a ser familia y a estar enfocados haciendo un pacto con Dios como familia. Estamos aquí comiendo del Cordero. Hemos estado comiendo muchas cosas como familia. No estoy hablando literalmente, aunque realmente estar muchos días en casa eh, nos hace comer más de la cuenta. Pero estoy hablando de algo mucho más sublime que eso. Estoy hablando de qué nos sustenta a nosotros. ¿Qué está sustentando a tu familia? Me hacía reflexionar hace unos minutos en lo que venía para acá a escuchar a una tremenda maestra de la palabra de Dios decir recuerdo el día que Dios confrontó la idolatría en mi vida. Yo, yo me sorprendí cuando usó la palabra y dijo: Porque toda cosa me dijo el Señor, toda cosa que en la que tú busques sustento, toda cosa en la que busques refugiarte, se vuelve un ídolo. Era una cristiana, una mujer, una líder, y decía: Tengo que admitir que en cierto punto de mi vida tuve que hacer un reset porque Dios me enseñó que yo me estaba nutriendo de cosas que no eran Él. Que en los momentos de necesidad, de flaqueza, de debilidad, cuando me siento irritable, cansada, buscaba ayudarme en otras cosas, cuando realmente el sustento tiene que ser el cordero de Dios. Dios nos está llamando a ese lugar de adoración. Algunos en nuestra comunidad cristiana hemos abierto una pared en nuestra casa, hemos hecho un lugar de adoración y estamos acudiendo. Allí ahora para invocar a Dios y pedir por esta pandemia y pedir por los doctores y pedir por nosotros mismos ha sido un ejercicio especial, maravilloso, porque nos vuelve a recordar quién es el centro de nuestra vida, quién sustenta mi vida y no quiero llenar más mi vida con. Cosas vanas con las cuales llenaba mi vida, quiero llenar mi vida con comer del Cordero de Dios. Jesús dijo: Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. El único que te puede dar vida, el único que puede traer balance a tu vida es el Señor. Otra vez. Y al hacerlo, nos pide ponerlo en el centro como familia. Dios nos está invitando a un reset espiritual, creo yo, a un reset como familia, porque Dios quiere sacarnos de esta situación con nuevas relaciones, con relaciones renovadas. Esta es una oportunidad única que tienes para volver a conectar con tu esposa. Es una oportunidad única que tienes para volver a conectar con tus hijos. Es una oportunidad única que tienes para ser la voz otra vez más influyente de tus hijos. Y hace unos minutos mi esposa recomendaba, ten momentos en que apaguen celulares, en que pongan los dispositivos a un lado, en que dejen de alimentarse de la música, de las noticias y de las cosas que otros dicen y de las redes sociales que los chicos están buscando con tanto esmero para nutrirse de nosotros mismos de lo que pensamos, lo que vivimos, lo que sufrimos, cómo nos hemos sentido, dónde hemos estado. Dios nos vuelve a llamar, como lo hizo con Israel, júntense esa noche que va a marcar sus vidas, pero júntense como familia. Tienes una oportunidad única que tus hijos te escuchen otra vez, que tus hijos te conozcan otra vez, que seas el que hace reír más a tus hijos que nadie más en el mundo, pero Dios te está llamando a adorarle y a ponerle en el centro y a recuperar a tu familia a través de tu fe en Dios. Y de este reset. Para los cristianos el reset está en una cena a la que Jesús invitó a sus discípulos a participar la noche en que fue entregado. Fíjate, la noche en que Israel fue liberado fue una cena. La noche en que Jesús murió por nosotros, celebró también la Pascua, pero luego le añadió algo a aquella cena tan simbólica y preciosa. Y San Pablo nos dice a nosotros en un libro en la carta a los Corintios, que habla precisamente de una iglesia que estaba en crisis, que estaba en divisiones, que estaba en desavenencias, estaba en, en, en luchando con personas que, que trataban a unos de menos, que se olvidaban de ciertas personas cuando venían a las fiestas en las que comían y celebraban la cena del Señor con pan y con vino. Pablo les dirige una carta en donde les dice, ustedes necesitan un reset, ustedes necesitan volver a entender cómo se hace familia espiritual. Para que también sepan cómo se hace familia en casa. Y les dice: Yo les transmití a ustedes lo mismo que recibí del Señor. Que la noche en que Él fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y lo partió y dio gracias a Dios por ese pan. Y luego lo partió en trozos y dijo: Este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Cada vez que. Beban, habló también, les dio la copa, dice, cada vez que beban esta copa, háganlo en memoria de mí. Cada vez que coman este pan y beban esta copa, estarán anunciando que Cristo murió por ustedes. Háganlo hasta que Él venga. Y de esa manera San Pablo les dio una imagen gráfica de qué Jesús quería decir cuando nos enseñó que aquella noche, para que naciera el pueblo de Dios, Jesús tomó pan y les dijo, es necesario que para que ustedes entiendan... El, lo que va a provocar este sacrificio. Para que lo entiendan, van a tener que mirar esto una y otra vez. Porque hoy, para que ustedes sean familia espiritual, alguien, el pan vivo de Dios, tendrá que ser partido por ustedes. Para que todos estos que están repartidos, divididos, ofendidos, vengan a ser uno otra vez en mí. Es, es imposible. Que ustedes sean un pueblo y participen del gozo del vino que representa al Espíritu Santo y el pacto de Dios que nos ha hecho uno solo a menos que ustedes aprendan que uno tuvo que ser partido para que ustedes puedan beber de la copa de la comunión con Dios ahí nació la iglesia de Cristo y cuando la iglesia está lidiando con divisiones y con diferencias y con falta de amor, Dios nos regresa una y otra vez al pan y al vino para que entendamos: no puede haber el gozo de la copa si no hay el quebrantamiento. Cristo hizo eso posible, pero ahora llevémonos a un, llevémoslo a un nivel práctico: no es posible que haya iglesia si cada miembro no está dispuesto a renunciar a su individualismo. Miren que no digo individualidad, porque cada uno de nosotros tiene gustos distintos y una personalidad única y maravillosa. Y Dios nunca nos ha llamado a perderla, pero sí nos llama a entregar el individualismo, ese deseo de, de imponer lo que yo quiero por encima de los demás. Es imposible que haya matrimonio si no entendemos ese principio, es imposible que haya familia y es imposible que haya iglesia si no entendemos. Tenemos que rendirnos, tenemos que quebrarnos, tenemos que doblegarnos, tenemos que pedir perdón, tenemos que buscar resolver la ofensa, tenemos que tener paciencia los unos con los otros, amor, servicio y entonces podremos ser uno en la copa. Qué buena oportunidad tenemos hoy y yo te quiero invitar a que donde estés busques un poco de pan y busques también un poco de vino o jugo de uva o jugo de manzana como tú quieras y te sientes alrededor de la mesa del señor hoy sí tú dices pasó yo yo casi no voy a una iglesia yo no sé eh, hazlo busca un poco de pan y un poco de jugo y siéntate con tu esposa siéntate con tus hijos si tu corazón te está diciendo que necesitas a Dios, qué buen momento para recordar, ver visualmente qué fue lo que Él hizo y qué Él quiere que hagamos hoy. Él quiere que hagamos un reset espiritual a través de este momento en la presencia de Él. Y si tú eres cristiano, te invito porque entiendes un poco más de qué se trata esto. Pero quizás Dios te esté hablando acerca de tu, de tu casa, de tu hija, de tu hijo, de tu esposa. Pablo dice... Cada vez que ustedes comen este pan y beben de esta copa, pero ustedes no disciernen cómo están las relaciones entre ustedes, lo que comen es juicio. Cada vez que usted, a ustedes les falta amor perdón, misericordia, ustedes están comiendo juicio, se están enfermando a sí mismos. Pablo dice, por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y contra la sangre del Señor. Y lo pone en palabras tan fuertes. Y por eso nos dice, esa es la razón por la que tantos de ustedes están débiles y enfermos y varios han muerto. Dime si no es cierto que una comunidad se muere si no hay amor. Dime si no es cierto que nos enfermamos, si nuestro matrimonio no tiene perdón y misericordia. Dime si no es cierto que una familia se enferma y se muere si no aprendemos a llevar las cargas los unos de los otros. Hace muchísimos años, y sí, vamos a partir en un segundo el, el pan y comerlo juntos, pero hace, hace unos, muchos años, después de toda una vida de... De una relación quebrantada con mi padre, en una Navidad precisamente, cuando el teléfono suena y mi padre saluda a mi hermano mayor, vi la oportunidad de usar una cena para hacer un reset de nuestra relación. Y entonces, tomando el teléfono, lo invito a venir, acepta, se sienta, cena con mi mamá y conmigo, mi hermano mayor. Y cuando vamos recién hacia su casa, lo ofrezco a llevarlo. La conversación que se dio, yo quisiera contarte lo poderosa que fue, cambió nuestra vida nos conectó de una manera poderosa como nunca habíamos estado conectados, una relación saludable que duró hasta el día que él partió con el Señor, una cena reconcilió al mundo con Dios y una cena puede reconciliarte a ti con tu esposa y a ti con tus hijos. Y yo quiero invitarte a que uses esta pausa, este tiempo. Ahí donde estás, te quiero invitar a que tomes el pan y le digas, Señor, gracias. Yo no he andado como debía andar o caminar, Señor. De hecho, he estado alejado de ti, Señor, pero yo creo que tú eres ese cordero que me fue dado por mis pecados y en mi lugar, y yo te, te doy tu lugar en mi vida. Y como le invitaste a Israel a hacer, lo hago hoy, Señor, junto a mi familia, pero delante de ti, Señor, mientras. Hay tantas personas, Señor, que se pierden. Yo vuelvo hoy mis ojos hacia ti, Señor. Y al partir este pan, recuerdo cómo tu cuerpo fue partido por mí, cómo me diste la vida, precisamente al morir por mí en esa cruz. Y te quiero invitar a que tomes ese pan y se lo des a tus hijos, a tu esposa, a tu amigo, a tu amiga que está ahí contigo. Y al comerlo, dale gracias a Él. Que Él sea tu pan, Señor. Que tú seas mi sustento, que tú seas mi fuerza, que tú seas lo que llena mis vacíos, que tú seas el que me da vigor, que tú seas mi liberación, que tú seas mi gozo, que tú seas mi paz, que tú seas, Señor, mi adoración otra vez, Señor. Toma tu lugar en mi familia, Señor. Aún en estos momentos en que la mortandad hace desastres en el mundo, yo quiero que hagas, Señor, este rearranque en mi vida. Luego toma esa copa y mira, tal vez lo que conviene en este momento es una buena conversación antes de hacerlo, pero eso lo voy a dejar para cuando está, este servicio termine. Tal vez tengas que escribir una carta, yo alguna vez escribí una muy significativa a mi padre, tal vez tengas que hacer una llamada. Tal vez tengas literalmente que apartarte con uno de tus hijos y salvar esa relación al doblar las rodillas y pedirle perdón. Tal vez seas tú ese hijo que ha estado tan endurecido. Los hijos sabemos endurecernos hacia nuestros padres. No sabemos cuando somos jóvenes cuánto exigimos de nuestros padres porque no son como nosotros quisiéramos que fuesen. Cuando uno crece se da cuenta que no es nada fácil ser padre. Y quizás sea una oportunidad que tú tienes para dejar tu móvil a un lado, tu celular a un lado, tus amigos un poco callados y entonces volver a escuchar a tu padre. Ofrecerle perdón, nada libera más que el perdón. Si tú me dices, es injusto hacerlo, realmente él debería de pagar, te recomiendo mira a la cruz, porque la cruz fue injusta y sobre esa cruz el hombre más inocente que ha caminado sobre la faz de la tierra dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen el perdón no tiene que ver con ser justo con alguien tiene que ver con saber que tú necesitas toda la misericordia de Dios para poder vivir y que también la necesitan los demás quizás necesites volver a tomarte de las manos y dejar esa postura de dureza que tuviste no lo sé pero oro en el nombre del Señor que en este momento donde quiera que estés Haya liberación en tu casa, haya sanidad en tu casa. Incluso por aquellos que están enfermos oro, porque hemos comido de este pan y tu palabra nos dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Y yo oro que donde se está dando este acto de fe, así como Israel tuvo fe para decir, si comemos de este pan y bebemos de esta copa, si participamos de este cordero, no moriremos, así como la iglesia como los discípulos tomaron del pan y el vino y lo hemos hecho los cristianos y hemos recibido salud y vida eterna. Yo oro en el nombre del Señor que en este momento, donde haya un hogar, donde haya alguien que por fe y obediencia lo está haciendo, haya liberación, luz, liberación, renovación entre a una casa hoy, en el nombre del Señor. Te quiero invitar a que tomes este vino que representa la sangre de Cristo. Y donde estés, con manos estrechadas, te pedimos perdón si hemos estado lejos, te pedimos, Señor, que restaures a nuestra familia, que restaures a nuestro matrimonio, que vuelvas a ser Jesucristo, Salvador de nuestra casa, Señor a los que están batallando, Señor, con falta de perdón, dale la fuerza, dale la gracia que viene de tu sacrificio. Para que volvamos a comenzar de nuevo, que haya un reset espiritual en nuestras casas hoy, Señor, y que salgamos al otro lado de este proceso como un pueblo más libre, más santo, más lleno, más misericordioso, más lleno de obras buenas que hablen, Señor, de quién eres tú, Señor. Mi última palabra, no nos equivoquemos cuando nos referimos a esa Pascua. Muchos cristianos decimos vamos a estar encerrados en casa porque hay que estarlo y bueno, vamos a poner la sangre en las puertas porque Dios eh, que pase la mortandad de mi casa porque somos cristianos. Esta pandemia ha, ha tomado un giro muy fuerte para mí, para mi familia, hoy, en estos días, porque para nosotros ya no son estadísticas. Tiene nombres de personas a las que amamos profundamente. Son gente que ama a Dios. Así es que me doy cuenta que el virus toca a cristianos y a no cristianos. Toca a pecadores y toca a santos. No, no hace diferencias. Y no estoy quitándole la fe a los de ustedes que han puesto aceite en las puertas y qué sé yo. Pero quiero, quiero que entendamos una cosa. No es que hablar de la Pascua de los judíos nos enseña a nosotros que pongamos sangre y que el virus se va a morir en la puerta de la casa. Yo confío que Dios te va a cuidar, pero Dios nos está hablando de mucho más que eso. No podemos transliterar o interpretar esa verdad que era para los judíos o para los israelitas en aquel momento, para los cristianos en el mundo hoy, pero sí podemos aprender estos principios poderosos. Vuelve a poner a Dios. En el primer lugar, levanta un altar en tu casa a Dios y permite que Dios haga un reset de tu matrimonio, un reset de tu familia. Y cuando salgamos de acá, confío que vamos a salir a brillar como nunca lo hemos hecho. Y le vas a agradecer a Dios por este tiempo, a pesar de lo que ha significado. Y donde tú estés, oro que Dios te guarde, que Dios te libre. Oro por nuestros amigos y nuestros hermanos. Oro por los que no son nuestros amigos. Oro por la gente que conozco y la que no conozco, por gente buena y mala. Que Dios tenga misericordia. Que Dios nos guarde. Que Dios pare este daño. Que Dios sonría sobre nosotros como la humanidad que somos. Con misericordia. Y que nos saque a un nuevo lugar. Y que Él te permita a ti y a mí escuchar su voz que nos llama a un nuevo día y a nuevas relaciones que glorifican su nombre. mi camino, pues no es terminado. que hayas disfrutado del contenido de este video y si quieres recibir más de esto por favor suscríbete en nuestro canal